Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a los Simpsons Hit and Run. Como siempre, antes de nada, pues agradeceros vuestra estadía aquí, por el hecho, sobre todo, de tener tanta paciencia con un servidor. Y nada, espero que sigamos disfrutando, en este caso, de las aventuras de Bart. La cosa está cada vez más cerca de... del final, podríamos decir. Yo creo que, como dije en el anterior vídeo, nos faltará como mucho un último mapa que posiblemente hagamos con Homer, creo. Y aquí el bueno de Bart, le quedan dos misiones solamente por realizar. Demostrarle a Krusty que lo de las cámaras y bueno, que hay un complot paranoico alienígena para convertir a todo el mundo en esclavos suyos, etcétera, etcétera. Y que todo tiene que ver con la báscula. Entonces vamos a hablar con él. ¡Krusty, ya tengo la prueba! ¿Ves este arma láser? ¿Qué te parece? Decías la verdad. Le has dado una lección a este viejo payaso. Bla, 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 etcétera, etcétera. No abandones tus estudios. Ojalá me lo hubieras dicho antes de dejarles poner esos puestos de armas láser gratis. Tío, será mejor que busque artillería pesada si quiero cargarme tantas propiedades privadas. Seguro que Kearney tiene algo que mole. Para completar esta misión necesitas el coche de Goblex el supervillano. Cómpraselo a Kearney en la entrada de los estudios Krusty por 600 monedas o llámale desde una cabina telefónica si ya lo tienes. Bueno... pues tenemos un problema, porque es que yo me he comprado... me parece que es este, el que nos vende el coche, creo. El del supervillano. Pero claro, si no tienes dinero... pues espérate un momento, puede ser que sí que lo tengamos. ¡Flipo, cómo mola! No creo que lo tengamos, ¿o sí? Mola como conduces, tronco. Ferrini. Buah, qué bueno. Este coche también está chulo. Tractor. Este no lo hemos pillado, ¿eh? Bandido. Camión blindado, que es el último que hemos comprado. El coche de Homer. El carro loco. ¡Ostras, tío! Coche Globex el supervillano. Entonces lo compré. Ya ni me acordaba, tío, que lo había comprado. Ni me acordaba ya. Bueno, pues entonces vamos a... claro, necesito monedas. Ah, bueno, pero espérate un momento. Si tengo 64 monedas, tío. Si tengo monedas. Atención, atención, al habla Bart Simpson solicitando un coche chulo inmediatamente. Destruye todos los puestos libres de láser de Springfield antes de que se acabe el tiempo. Eso está hecho. Ah, pues estaba yo con la idea, claro, sí, este sí, 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 lo probamos. Lo que pasa que este coche es muy berraco. Traga polvo, traga polvos. Es muy berraco este coche. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¡Sano y salvo! ¡Cuidado! ¡Oh! Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Bart Simpson. ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Dame, dame, dame! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! Estoy un poco lento, lo sé, pero... ¿se puede saber en qué estás pensando? ¡Sí! Voy un pelín lento, lo sé. ¡Cuidado! Un día triste para los actores de reparto. ¡Cuidado, tío! ¡Esto es zona escolar! ¡Casi atropellas a una persona! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Más despacio! Me van a perseguir ya mismo. ¡Ah,
es hora de gastar los neumáticos. ¿Qué agujetas? Mi cachis en la mar, ¿tú te crees que se ha resbalado un poco y no giraba? ¡Todo para abajo! ¡Oh! ¡Qué potra! No llego, no llego. No llego. Oh, he ido muy lento al principio. Pero bueno, ya está, esta era de prueba. Bart Simpson, a tu servicio. Venga, vamos. Y también hay que tener presente de que... ¡Mío, todo mío! El coche se va... Se va estropeando también. Este no tiene mucho mucha resistencia. ¡Cambia a velocidad de la luz! Y que luego está la peña. ¡Mira la carretera, idiota! Esta es la peor ciudad de América. ¿Eh? ¡Eh! ¡Cuidado! Se acabó, me mudo a Shelbyville. ¡Bingo! ¡Más cuidado! ¡Cuidado! ¡Tengo pocos reflejos! ¡Será mejor que corras! Es que están en medio, tío. ¡Cuidado, tío! ¡Flipo, cómo mola! Venga. Se va un poquito el coche, Pero bueno. Ahí. ¡Es todo mío! Vale, podemos llegar. Ahora sí. Es que me los pone también. Aquí. ¡Ah! Y ahora conduce... ¡Traga polvo, traga polvos! No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. Vale. ¡Jolín, tío! ¡Me pillé! ¿O saltas? ¡Chachi, colega! ¡Madre mía! Se nos va. ¡Está bien! ¡Sí! Pues mal asunto. ¡Casi atropellas a una persona! ¡Socorro! ¿O sea que hay más? ¡Uy! ¡Yo me he sido! Buah, tío, encima no. Espérate, coge. ¡Ah! ¡Qué pena! Yo por lo menos coge las monedas. Es difícil, difícil esta parte. Te deja un poquito tiempo y el coche se revienta enseguida. Y encima me han dejado sin dinero, macho. Que en realidad no hace falta que sea un coche de ese tipo. Con el Ferrini este era suficiente. Esta es la peor ciudad de América. Un día triste para los actores de reparto. ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Mira la carretera, idiota! Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Bart Simpson. ¡Loco! Un día triste para los actores de reparto. A ver, que aquí por aquí... ¡Conduces como yo practico la medicina! ¡Flipo, cómo mola! Venga. Estáis en medio como el jueves. ¡Yupi! Ahí. ¡Dame! ¡Una faena total! Jolín, tengo la sensación de que puedo pasar y luego al final le da. Venga. Cogemos esto. ¡Es todo mío! ¡Todo para Bart! Jolín, ¿tú te crees? Lo tengo difícil, ¿eh? Porque estamos muy lejos. ¡Ay, mis ovarios! Y encima el coche se revienta, tío. ¡Cuidado!
eso? 15. No llego. Vamos. No llego. No llego, no llego. Me dejan 15 segundos, o sea, 50 segundos, pero no llegas. No sin llegas. Sin problema. Joder, tío. No se maneja bien el coche. No se maneja bien. Sinceramente, es una prueba en la que, bueno, cuidado, tío. Meten este coche a posta y corre un montón, pero que se maneja es muy mal. ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Hey! ¡Cuidado! Yo voy relativamente intentando evitar atropellar a la peña. ¿Qué? Está bien. Cuidado. Vale. Ahora bajamos. Traga polvos. Bien. Mío, todo mío. Vale. No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. Tengo que pasar por el medio, si no me queda otra. Ahora sí. Los pantalones no me dejan moverme. Yo no he sido. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto para atrás. No llegó. ¡Ostras, tío! Me he quedado ahí en la nada. Me he quedado ahí en la nada, tío. ¡Ah, qué pena, macho! Iba bastante bien de tiempo, ¿eh? Iba bastante bien de tiempo, macho. Triste para los actores de reparto. Y encima... Es que tiene una caída. De ser un loco del volante al estilo Bart Simpson. Esto es un rollo, me largo. Sí, yo también tengo ganas de largarme. también tengo ganas de largarme. Eso está hecho. Venga, va, vamos a probar por otra vez. Por decimonovena vez. Mira, tienes que evitar. Mi cráneo, mi precioso cráneo. Tienes que evitar estrellarte, tienes que evitar también a la peña, tienes porque si no te persigue la poli te retrasa. Cuidado, tío. Toma esa. ¡Socorro! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? Bueno. Maestro, tío, qué petardo. No tengo dinero, no tengo dinero. Me he dejado cero. Pero por lo menos no me han quitado mucho tiempo. Creo que ha sido un segundo, dos, con mucho. Madre mía, ¿tú te crees? Sí, claro, como no tiene chasis ninguno. Macho. Aquí voy a llegar. El problema es este. Tío, qué petardo. El problema es este. Dame. Te estás jugando un tirón de calzoncillos atómico. Con poco pega unos brincos. ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Mira la carretera, idiota! Tiene que haber cogido el atajo, pero... ¡Loco! ¿Eh?
día triste para los actores de reparto. ¡Cuidado! Vamos a intentarlo, tío. Pero... ¿qué te parecería tragarte un periódico? Es que no llego, tío. Es que es imposible. Soy feliz con tal de no estar en el colegio. Madre mía. Me falta tiempo, tío. Me falta 50 segundos para llegar hasta ahí. Bart Simpson, a tu servicio. ¡Mira la carretera, idiota! Esta es la peor ciudad de América. ¡Eh! ¡No me arrepiento de nada! ¡Eh! ¡Cuidado! Muchas gracias, señor rompepiernas. Un día triste para los actores de reparto. Necesito un permiso para enfermedad. ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Toma esa! ¡Todo para Bart! ¡Sal de la calzada! ¡Vete a la acera! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Mío! ¡Todo mío! ¡Es todo mío! Bueno, vamos a ver. ¡Muy buena! ¡Cambia velocidad! Me cago en la madre que lo parió, tío. De verdad. ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! Vamos a intentarlo. No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. ¡Flipo, cómo mola! ¡Más despacio! ¡Socorro! ¡No te sulfures, tío! ¡Traga polvo! ¡Traga polvos! ¿Crees que tengo miedo? En serio, tío, de verdad. Si dejas de conducir. Es que es muy difícil. ¡Me aburro! Es que no sé, tío, no sé cómo llegar hasta ahí.